We know Georgia politics from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. 7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, feliz día de la Revolución Mexicana. Y el día de hoy tenemos, no sé si recuerdan, creo que fue el mes pasado, tuvimos una plática con Philip de el e-commerce, con datos de crecimiento impresionante en el que se repunta obviamente el 2020. Y quedamos de hacer una segunda parte con Luis Quiroz, que también aquí nos acompaña. Y vemos, el tema de hoy es e-commerce, cross-border y su perspectiva en México. Desde mi punto de vista, ahorita nos van a platicar más, pero yo creo que es una gran oportunidad del e-commerce en México, que si sabemos aprovechar el crecimiento, podemos impulsar muchas empresas de servicio y a las pymes también. Así que hoy, el día de hoy, nos acompaña Philippe Boulanger, no me acuerdo de la pronunciación, pero bueno, y Luis Quiroz, bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? Hola, hola, Felipe. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto. Gusto verlos. Me da gusto otra vez que estemos aquí haciendo un trueque. Y bueno, antes que nada, me gustaría presentar su semblanza. Philippe Boulanger nació en el norte de Francia. Su carrera profesional la ha llevado a cabo en París, España, Miami y México. Luego de realizar estudios en marketing, observó a detalle que había que impulsar primero el sector de la tecnología de la información y luego el comercio electrónico. Dichas industrias tenían una aceptación lenta en México y representaba un área de oportunidad importante para divulgar. Se desarrolló profesionalmente en empresas especializadas en contenidos en el área de las tecnologías de información como IDG y NetMedia Europe. Desarrolló primero eShow en México y luego una comunidad de expertos de e-commerce denominada eLeaders. En su séptima edición, eShow México se ha consolidado como el referente de la industria de comercio electrónico en México, con importantes aliados estratégicos como la Asociación de Internet, Canacintra, la Asociación de Capital Privado, el Centro de Competitividad de México y el What One Foundation. Es vicepresidente de Comercio Electrónico en la Asociación de Internet México, plataforma desde la cual, con un espíritu de responsabilidad social y económica, impulsó la iniciativa de Mayo con Causa, que es un proyecto de colaboración conjunta para generar impacto positivo en la sociedad. Mayo con Causa cuenta hoy con los principales actores del mercado mexicano, Canaco, Canacintra, Consejo de Comunicación, Asociación de Internet y más de 40 empresas responsables del mercado mexicano. Ha participado como ponente en diversos seminarios especializados en comercio electrónico y marketing digital y dictado cursos sobre este tema en el Tech Milenio y en la UDLAB Jenkins. Bienvenido, Philippe. Mil gracias. Pues un gusto estar aquí, ¿eh? Como siempre. Y teníamos pendiente esta invitación, entonces un gusto volver a encontrar mis compañeros aquí. Y además tener este panel con Luis, pues voy a dejar la parte técnica a Luis, como acordamos, y con más novedades y poder avanzando. Daniela, que cuando tú digas, pues empezamos con la presentación, tú mandas. Déjame ahora presentar la semblanza de Luis y empezamos la presentación, ¿te parece bien? Fantástico. Bueno, pues el maestro Luis Quiroz es maestro en logística y comercio internacional por la Universidad de Anáhuac. Obtuvo la autorización del SAT como dictaminador aduanal, además de ser apoderado aduanal de la UNAM.
Fue administrador regional del Centro de Administración Central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior del SAT y participó en las negociaciones de acuerdos comerciales regionales como lo es ALADI con Brasil, Argentina, Unión Europea, TEMEC y CPTPP en temas de certificación y verificación de origen. Ha publicado artículos en revistas del Trade and Customs Magazine, en IDC de consulta del grupo de editorial Expansión, además de ser coautor del libro de consultor en aduanas y comercio exterior, editorial Thomson Reuters. Actualmente es socio fundador de Intellitax y consultor de comercio y logística internacional. Les damos, ya ahora sí, como ustedes gusten, a presentar la presentación. La verdad es un tema que, en lo personal, me apasiona. Pues fantástico. Pues Luis, ¿te parece bien? Como acordamos, voy a empezar yo. Y si me pueden dejar compartir la pantalla, por favor. Y además, es que estamos en una super época, porque ya oficialmente hoy es el último día del Buen Fin, ¿no? Como todos saben, espero que todos compraron bien. Y les digo, porque hubo muchas dudas, no sé si habéis escuchado que en el Estado de México se habló de 2 días adicionales y eso generó confusión entre todos los retailers que se preguntaban, es como, a ver, ¿puedo hacer 2 días? Sí, 2 días no. Y al fondo es como, no, sobre todo no. No seguir con los 2 días, porque ni la Profeco, ni la Asociación de los Bancos, ni el SAT apoyan esos 2 días adicionales. Son 2 días de operación que dejaron en Ciudad de México, pero hubo una confusión ahí. Ah, ya veo que puedo compartir. Pero aprovecho para hablarle de esta información, porque sé que muchas personas tenían dudas. Entonces, sí, hoy... Escribimos ¿sí? en la frontera. Ah. Tenemos Black Friday todavía. Entonces, para nosotros todavía se continúa una época de oportunidades de buenos precios. Pues mira, lo van a extender. Sí, sí, pero Black Friday, Cyber Monday, lo hablábamos con Amazon y decían es que el mes de noviembre es tremendo. Es como sobre todo para esas grandes empresas cuando tienen que sacar promociones todos los días para seguir el flujo, ¿no? Es como, es algo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de e-commerce cross-border y sus perspectivas en México, ¿no? Yo por mi parte, bueno, pues ya me presentaron. Les voy a hablar, es como habíamos visto una presentación, y les voy a dar como un enfoque muy sobre la data, sobre el reto, porque en esos meses seguimos hablando con muchas empresas. No hay data aún clara sobre cómo está yendo este 2020. O sea, que nos falta información. Espero la semana que viene con la Concanaco, con el SAT, justamente empezar a poder sacar estos datos. Sin duda es un momento muy importante. No sé si vieron las noticias de la semana, pero vimos que Amazon lanzó toda la parte de farmacia. Vimos también que la Unión Europea demandó oficialmente a Amazon. Vimos que en Estados Unidos están demandando a las GAFAs sobre el tema de concentración de mercado y sobre todo en cuanto a data. Volvió a salir entonces con el debate de Estados Unidos, es como eso se está moviendo, pero parece que sí, al igual que aceleramos en México, está acelerando en el mundo entero. Les quiero dar un dato que cheque justamente con el VP de estadísticas de la Asociación de Internet. Hoy en día, desde la Asociación de Internet, medimos que había 46% de las compras que se hacen en cross-border. De lo que mide, la Asociación de Internet. 46%, ¿no? Y lo que quiero enseñarles hoy es todo este tema de data, porque yo sigo muy empeñando en dejarles entender por qué es tan relevante. Y entonces, ¿para qué compiten las grandes empresas, no? Lo habíamos hablado varias veces y reitero, ¿no? Vemos la valoración en bolsa de los Big Five en Estados Unidos. Pero el otro tema interesante es como el contenido hoy en día, ¿habéis visto la entrada de Disney Plus en México? Y es noticia por todas partes. Todos compiten para contenido. ¿Qué hay atrás de este contenido, no? Y obviamente es la data, ¿no? Es la información, porque como lo vimos con algunos documentales que voy a reiterar en mi presentación, lo que no nos damos cuenta y forma parte de conversación que tengo con mis amigos, donde, oye, ¿qué tanto estas empresas tendrían que decirnos lo que hacen con la data? Es como, sí, es muy importante, ¿no? Entonces, el corazón, la valoración, la economía, la bolsa últimamente, me enseñaron una curva de cómo está funcionando el Standard & Poor's en Estados Unidos, es una locura, ¿no?
el mercado se volvió loco. Y como el mercado se volvió loco, pues parece que todo el mundo vamos hacia las empresas, las tecnológicas, donde confiamos que ellas no van a caer, ¿no? Volví a hablar con mi padre también esta mañana, donde hablamos que en Francia vuelven a invertir no sé cuántos trillones de euros. Y yo le decía, es como, oye, ¿de dónde viene el dinero, no? Porque yo en México eso no existe, ¿no? Es que allá las empresas reciben 50.000, 100.000 euros, porque sí, es como, ahí algo hice mal, ¿no? Tenía que haber guardado una estructura allá. Pero es muy fuerte lo que está pasando. El mercado se vuelve loco y lo único que nos dice la bolsa es que todas van por las tecnológicas, ¿no? Y eso no es nuevo, es como hablamos de la data y me gusta usar esta frase porque no es nuevo, es antiguo, pero la pregunta es como, ¿qué hacen estas empresas con la data? ¿Y por qué? ¿Cómo se puede capitalizar sobre la data? Y vais a ver, ¿no? En esta presentación voy a entrar un poco más sobre el tema empresarial, pero hoy en día tanto Amazon, Facebook, Microsoft, pasó Twitter, ¿no? Con las elecciones americanas, ¿no? Sobre el tema de censura de Trump, se puso muy divertido. Lo que está en juego es que ellos se definen siempre como plataformas. ¿Qué hace un marketplace? Es que el marketplace, como Facebook, es un marketplace de contenido en el fondo, no se hace responsable del contenido. Es como si nosotros subimos algo en Facebook, Facebook dice que no puede traquear, es como si queríamos poner cosas no sensatas, cosas provocadoras, cosas racistas, cosas malas, cosas de drogas, todo puede ser, ¿no? Porque ellos no capitalizan sobre el valor del contenido, capitalizan sobre las transacciones y usan esta data para entendernos mejor, ¿no? Entonces, por eso en esta presentación siempre hablamos de, ok, ¿y cómo bajamos eso a nuestras empresas, no? Tocaremos el tema de transformación digital. Regreso sobre este tema y hoy en día lo vemos con varias empresas. Como, ¿qué nos da digital? ¿Qué nos da la transformación digital? Pues nos da datos. ¿Y dónde está la clave? Es transformar esos datos en información. Y una vez que tenemos información, podemos transformar este dato, esta información, en conocimiento. Es como podemos sacar cuántas empresas, cuántos usuarios nos visitan. Eso es una información. Que si vienen del norte y que van a disfrutar del Black Friday, es otra información. Pero una vez que sabemos jugar con este conocimiento, ¿en qué se transforman con su conocimiento? En decir, bueno, pues durante el Black Friday no voy a hacer ofertas en el norte del país, ¿no? Si no, voy a competir con todos esos gringos allá y no voy a llegar, ¿no? No hay formas, ¿no? Y les doy este ejemplo sencillo, Daniela, si me lo permites, pero sobre todo, pues, para decir, ¿qué hacemos? Y vi otro dato que me preocupa, es que ya vimos que 32% de los negocios cerraron en la Ciudad de México. Sabíamos que eso iba a pasar, ¿no? Es como que, hay otro dato que no me cuadra aún, es cuando leo los informes económicos, México no baja tanto en comparación con otras economías, ¿no? Si leen The Economist y si leen los indicadores de bajadas, bajamos menos que España. Y hay cosas, ojalá alguien me pueda ayudar con esta parte. Ellos sé que invierten mucho más que nosotros, pero vemos que su economía baja, ¿no? Yo tengo una visión que en México los costos no son tan altos y en el fondo logramos sobrevivir gracias a costos más bajos, ¿no? Pero no obstante, la clave en esta transformación digital es tomar esta data, basarla en información y en conocimiento. Como para ilustrar mi ejemplo, toda esta información de las redes, pues son ejemplos que circulan, ¿no? Como qué pasa durante un minuto en Internet, ¿no? Y vemos toda la data, por eso hablamos de Big Data, ¿no? El tema es como, ¿qué información sacan, no? Había un reportaje de una periodista francesa en Tinder que le pidió a Tinder otra vez su informe. Es como, ¿qué información tenían sobre ella en Tinder? Le enviaron 500 páginas, en las cuales estaban todas sus preferencias sexuales, estaban qué tipo de... qué más le gustaba, sabían cuándo había que hablar con ella, en qué momentos, tenían identificado, había más información que ella pudiese tener sobre sí misma. Eso es la parte que me gusta cuando hablamos con empresas. Siempre les preguntamos, es como, para intentar hacer entender a la gente por qué digital es una oportunidad, es como, ¿qué información podemos sacar de los clientes? Y ahí les quiero presentar eso. Imagínense, tienen una tienda en la calle y van a vender flores. Si alguien viene, ¿qué información sacáis del cliente? Es como, vais a ver de vista
a la vista vais a ver si es un hombre, una mujer, cómo se viste. Si les paga en una tarjeta, os vais a quedar con los datos de la tarjeta. Pero no sabéis ni de dónde vive, no sabéis, no conocéis sus ingresos. Sacáis pocas información en el fondo, ¿no? ¿Qué información nos da digital? Pues miles de cosas. Y ahí les destaqué los 7 datos que más se sacan en Internet. Es como tu experiencia de compra. Es como, ¿nos recomendarías a un amigo? Los datos del contacto. Nos quedamos con su nombre, apellido, pero además, como lo vemos abajo, su dirección física. Ninguna tienda, si vais a comprar en Liverpool, no saben, no tienen todo eso. Datos de navegación. ¿Cómo nos encontraron? ¿Cómo llegaron hasta nosotros? ¿En qué momento? ¿Por qué se van? Podemos sacar esta información. Y con los cookies, podemos ver cada cuánto regresan. Eso es información básica que sacamos en digital. Ahora quiero que piensen un momento, es como cuánto tiempo dura esta información. Si ustedes en un negocio reciben 50 clientes, ¿qué se queda? Pero en un negocio digital, si tienen 50 clientes, ¿cuánto tiempo dura esta información en posesión de la empresa? Pues es ilimitado. Y eso es lo que entendieron los marketplaces. Es lo que hacen los grandes del digital. Es decir, que una vez que te tengo identificado que sé quién eres, pues entonces cada vez que vas a volver a aparecer, voy a sacar mucha información sobre tus gustos, qué te gusta, cuántos años tienes. Y cada vez que me vas a dar clic en un contenido o sobre algo de interés, yo lo grabo. Y así voy a ver qué te interesa, por dónde vas. Si veo que compras medicamentos para niños, pues entiendo que vas a ser papá. Son deducciones, ¿no? Y todo eso son las reglas que hacen. Para eso hicimos esta presentación. Es para que las empresas y los seres humanos entiendan el poder de la data y cómo se toma decisiones en función de la data. Daniela, cuando me extiendo, por favor, me cortas. Y o Luis, es como que cualquier intervención para enriquecer todo lo que estamos presentando, ¿eh? Por favor. Entonces, regreso a este tema de data. Es súper importante. Les dejé estas dos referencias. No sé si las conocen, no sé si las vieron. Esta es como influyó, la de la izquierda es como influyó sobre las elecciones. Ahora con el tema de fraude en Estados Unidos vamos bien, se va a poner aún más interesante. Y el del social dilema es genial porque nos da una visión más humana y una preocupación. Todas esas empresas nacen o de Estados Unidos o de China. ¿Y quién las puede cambiar? Pues es o Estados Unidos o China. Nos puede hacer reflexionar cómo podríamos sacar este tipo de empresas en México. Obviamente depende de nuestra infraestructura, nuestras políticas. Pasó el paquete económico hace como ahora casi un mes, ¿no? Se votó y había todo un tema de kill switch. No sé si estaban a tanto de lo que se votó ahí. Pasó por la Cámara y pasó por el Senado. No sé si alguien quiere más información, se lo pasó, pero básicamente es como permitir al gobierno sobre algunas plataformas de poder apagar la página web de páginas que no tributen en México. Y eso por una parte parece bueno, pero por otra parte genera un tema, es como, ok, es un mundo global, significa que muchos mexicanos no se van a quedar con las mismas herramientas. Es un gran debate. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de todo eso, es como tenemos que regresar a la transformación digital de la empresa. Eso ya lo vimos y me gustaría pasar rápido, ¿no? Sobre la cultura, la analítica, el dato. Hoy en día, más que nunca, pues una vez que entendemos la importancia de la data, pues tenemos que poner esos modelos en marcha en nuestras empresas. Los obstáculos del presencial, ¿no? Es como la ciberseguridad. Y no es presencial, que no podemos tocar, escuchar el producto. Pero no obstante, tenemos oportunidades, que es como la data que podemos tener, el alcance que nos da y las soluciones, ¿no? Las soluciones generalmente van en torno a la experiencia de usuario. Otra vez, es como asegurarnos que el cliente esté a gusto en su experiencia de compra. La organización del e-commerce, cuando la vemos, pues rápidamente siempre es desde la plataforma, el front y el back. Y es importante porque en cada una de esas etapas vamos a captar data, como en el pago, la entrega y el marketing. No recuerdo si habíamos hecho este juego, creo que no.
no sé si nos va a poder permitir hacerlo, pero siempre les pregunto si ustedes van a montar, después de todo lo que les conté, si ustedes van a vender online, ¿cuál es el canal de venta más apropiado? O sea, que no hay una buena sola solución, hay varias. Pero hablamos de la tienda propia, el multimarca, el marketplace, redes sociales. Son cuatro canales básicos. Pero al momento de contestar, siempre les quiero preguntar, es como, piensen con qué canal se van a quedar con más data sobre sus clientes. Y lo podemos ver rápidamente, ¿eh? Lo tengo aquí, ¿no? Hicimos este ejercicio entre directivos de e-commerce de decir, ok, ¿dónde más información sacas? Entonces, el D2C, se los digo, es direct to consumer, ¿no? Donde tenemos el nombre del cliente, domicilio de entrega, correo, teléfono, tarjeta. En un marketplace no vamos a tener toda esta información. Vamos a ver el nombre, la reputación, quizás el domicilio de entrega si nosotros entregamos. Pero no tenemos todo. En social commerce, nombre, correo, domicilio de entrega y los datos que los usuarios tengan configurados en privacidad para compartir. Es limitado. Y en live commerce, commerce corner shop Rappi, pues entonces nombre, domicilio de entrega. Eso explica claramente por qué Walmart decidió no volver a trabajar con corner shop. Primero, Walmart quiso comprar corner shop porque veían el potencial de la aplicación. Es una fuente de data increíble. Cuando la COFEC le negó la compra, eso pasó hace como un año, si recuerdo bien, poco más de un año. De hecho, les cancelaron la compra entre México y Chile. Walmart dejó de vender a través de corner shop. ¿Por qué? Porque saben que no van a recuperar toda esta información de cliente. Y los e-tailer, ¿no? Que son tiendas más especializadas. Nombre, domicilio de entrega. Entonces, seguimos con el tema de data. De decir, ok, ¿y de dónde? ¿Cuáles son las plataformas? ¿Y qué data puedo sacar, no? Hoy en día creo que todos tenemos que entender lo que es un CRM, ERP, BI, Business Intelligence, y todas esas plataformas que podemos usar. El front, o sea que la parte visible, lograr explicar nuestra actividad de la forma más agradable, es el objetivo. Y atrás, pues todo lo que viene enchufado, ¿no? Todas esas herramientas que nos permiten colectar data, como puede ser Google Analytics, Google Search, Console, los medidores de SEO, los chatbots, todo eso nos da información adicional. Quiero pensar que lo tenéis y ahí es como, es un ejemplo de información que sacamos, ¿no? Para los que no lo vieron, ¿no? ¿Qué información? Ahí podemos ver también en cross-border de dónde nos compran, ¿no? De dónde nos visitan. Un Google Analytics les va a dar toda esta información, ¿no? Hay una mapa mundial donde podemos ver de dónde nos visitan. Ayuda mucho, sobre todo, estoy pensando, en, yo desde cuando vivía en España, era ver todo el tráfico que venía de Latinoamérica, ¿no? Es como, allá es un país, aquí es un continente, ¿no? Más allá de México y tomando en cuenta Estados Unidos y hasta Canadá, ¿no? Toda la población hispana que está allá. Otros conceptos importantes, entonces, eso ya lo voy a pasar rápido, pero son el tema de pagos. Tenéis que entender que en e-commerce siempre hay un tema de contracargo y de tasa de aceptación. Estamos trabajando con eso, con la Asociación de Internet, de hecho, con la Asociación de los Bancos Mexicanos para subir esta tasa de aceptación. Solo quédense que de 10 transacciones en México, solo se valida un 5.6 sobre tarjetas de débito y el 67% sobre tarjetas de crédito. O sea que una vez que pasamos datos, no significa que vamos a cobrar. Había contracargos y hay tasas de aceptación. Y es un dolor para la infraestructura. Los medios de pagos offline, eso es otro tipo de información que podemos tener de los clientes, ¿no? En función del nivel socioeconómico, pues vemos que los pagos offline son muy importantes en México. Los pagos móviles es mobile first, sin duda. Y lo que a todos nos gustaría es pago por transferencia. Así no hay comisión, recibimos el dinero, hay pocos problemas con eso. Pero eso es un trato de confianza entre el cliente y el seller. Las mediciones básicas de los compradores. Entonces, ahí es como la aceptación, como vimos, el contracargo, pero el promedio de compra, la frecuencia de compra, gracias a eso acumulamos data sobre nuestros compradores. Y luego voy a pasar rápido porque quiero dejar la palabra a mi querido Luis. Es como mediciones básicas, devolución. Ups, hay un error de ortografía ahí. Una disculpa, un dedazo. Devolución de mercancías y problemas en paquetería. De decir, es como, ok, logística inversa. Es decir,
de qué pasa cuando el cliente, y no sé si escucharon, pero Profeco está emitiendo un código de ética. Hay un distintivo de Profeco que está por salir, creo que va a salir al principio del año que viene, y obviamente toca todas esas reglas básicas para poder vender online, ¿no? Eso tenemos que cumplir con las autoridades y el trabajo de las asociaciones, de la Concanaco, de la Asociación de Internet, justamente, es tener este cabildeo de empresas para hablar con las autoridades sobre lo que son las buenas prácticas en e-commerce. Les pongo este tema porque creo que es importante, es cómo funciona digital. Todo en digital es lógico, todo es data, todo es proceso, y hasta el marketing, ¿no? Hasta la venta. Y entonces, cuando hablamos de vender en digital, hablamos de atraer clientes, interesar, desear, vender, fidelizar. Todo eso responde a un tipo de proceso. Y cada página web tiene este proceso. Como atraer, luego convertir, como una vez que tenemos una visita, convertirla en potencial cliente, cerrar el deal y hacer que estas personas hablen de nosotros. Lo que vamos a buscar es que un cliente hable de su experiencia de compra con todos sus otros contactos. Ahí es donde entra social media, obviamente. Hay muchas herramientas que permiten eso. Y hablamos entonces de automatización de marketing. Es como incluso el marketing se puede automatizar. Como una vez que tenemos esos procesos segmentados, entonces hay acciones que salen solamente por digital. Que no es un ser humano atrás, pero hay herramientas como tipo HubSpot. Hay un montón, ¿no? HubSpot divulgó o vulgarizó lo que es la automatización del marketing con un CRM que conllevaba automatización, y eso permite que haya acciones sencillas para decir, oye, que una vez que tu cliente no te volvió a comprar en 2 meses, manda un email para decir que tienes una super oferta. Eso es el poder de, en el móvil lo que nos preocupa son las notificaciones, y en PC es lo que usamos con email marketing. Es todo un juego de decir, ok, ¿cómo hago que mi cliente regrese? ¿Ok? Y en el marketing, pues las mediciones básicas, obviamente la tasa de conversión, es como en una tienda, ¿no? De 10 clientes que vienen en mi tienda, ¿cuántos compran? El ROI, eso significa, si voy a invertir 10.000, ¿cómo hago para recuperar 50.000? Y el costo de adquisición, decir, ok, voy a gastar 100.000 pesos en una campaña, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me define? ¿Cuánto cuesta un cliente para mí, no? Y todas las herramientas que están ahí. Y Daniela, yo por mi parte, es como, tenía una parte de oportunidad, pero creo que se me va el tiempo, y sobre todo creo que tenemos que entrar en materia con Luis. ¿Luis? Gracias, Felipe. ¿Se me permiten compartir también? A ver, ahí está. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Ya, voy un segundito. Muy bien, pues gracias nuevamente a Octavio, Daniela. Esta es una gran oportunidad de juntar la técnica, la experiencia que tiene Philip, que lo escuché recientemente en Hagamos un Trueque. Y me pareció muy rico hacer este ejercicio de profundizar más en lo que hay detrás del e-commerce contra lo que en este foro de aduaneros vivimos cotidianamente en torno al cross-border, que no es otra cosa más que la importación o exportación de los bienes tangibles que se hayan comprado en Internet. Mi experiencia previa a las compras online, les debo de ser honesto, no es muy frecuente ni con muchos ánimos de comprar, pero últimamente sí me he metido más por mis hijos, que son asiduos compradores en línea, y sin darnos cuenta, pues de repente estaban comprando fuera de México, y la clásica pregunta, sabiendo que yo era aduanero, era qué va a pasar cuando esta mercancía cruce la aduana, ¿no? Entonces yo les daba mis ideas y mis perspectivas de lo que podía pasar, y ahora sí que sabe más un aduanero por viejo que por otra cosa. Pasó exactamente lo que les dije, salió más caro, no llegó en tiempo, le dije que no comprara ropa, compró ropa. Bueno, ya se podrán imaginar todo el fenómeno que hay detrás de esto, pero es una realidad, es un hecho que es una tendencia que debemos de ir atendiendo y observando. Y si me permiten, empezaría con este ejercicio, ¿no? Estas son mis reflexiones.
de lo que es el e-commerce. Obviamente es un fenómeno comercial, económico, de mucho marketing, de mucha tecnología, pero todo esto está influenciado por un tema de globalización. Yo recientemente he estado muy pegado al tema de la afición por la bicicleta y de repente, como dice Philippe en Facebook, la misma plataforma me está leyendo mis gustos por la bicicleta. Entonces, todo el tiempo me está mandando temas de consumo conforme a mi perfil. Bueno, esto no lo podría hacer si no hubiera esta globalización, porque justo las tiendas donde compro estos aditamentos para el ciclismo están fuera de México. Y lo curioso es que me lo ponen en mi idioma, me lo ponen en mi moneda. Hay muchos influencers que opinan sobre estos productos que a mí me gustan y bueno, vamos viviendo esta globalización sin darnos cuenta. En mi concepto, el e-commerce o ventas online es obviamente un marketplace, que son mercados en línea, redes sociales como Facebook, tiendas de marca ahora como Liverpool, etcétera, que ya van migrando el retail paulatinamente al e-commerce. Pero también hay plataformas interesantes como segunda mano. Acabo de vender una bicicleta en segunda mano y el día que lo puse, ese día lo vendí. Me pareció algo extraordinario utilizar estas plataformas. ¿Qué pasa? Pues es una compraventa virtual. No hay una experiencia tradicional de consumo como lo, tradicionalmente lo vivimos. Pero sin duda puedes encontrar mejores precios e incluso productos que no están en el mercado local. Ahora, esta definición que viene más abajo, yo creo que va a marcar esta plática en función a lo que es el cross-border. Una compra online cross-border es aquella que se realiza fuera del espacio o territorio aduanero del comprador, por lo que inevitablemente deberá someterse a un proceso de importación bajo la legislación del país desde donde fue hecha la compra. Nosotros en este foro aduanero lo entendemos fácilmente que cualquier compra tendrá que pasar inevitablemente por las aduanas. Pero un consumidor ordinario, promedio de las compras online, no acaba de entender este proceso. Para él el proceso de traerlo a México no es otra cosa más que una empresa de paquetería o mensajería. Difícilmente logra conceptualizar que tiene que pasar necesariamente por una aduana y por sus procesos que llevan correlacionados. Continuando la lámina, la mayor parte de estas compras online se hacen, según estadísticas, por un teléfono celular. Y lo resalto porque más adelante voy a dar unas cifras del número de smartphones que hay en México y entonces puede ser una lectura muy gráfica de la prospección o el futuro que tiene las compras online cross-border. Respecto a los pagos, bueno, ya lo dijo mucho, muy atinadamente Philippe, hay varias formas de hacer los pagos, pero a mí tendría que resaltar el tema que yo aplico por resguardar los datos de mi tarjeta. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. La vinculo a la plataforma, al medio de pago PayPal, que se me hace extraordinariamente bueno. Por último, sobre esta lámina, pues nada más tendría que decir que hay tendencias, ya lo dijo Philippe, que una tercera parte de las compras online ya representan una tercera parte, perdón, del cross-border. Si me permiten, entonces ya entraríamos en materia ya como aduaneros de lo que es propiamente el cross-border. Comentaba el secretario general de la OMA
que esta expansión del comercio internacional ha incentivado grandes oportunidades en la economía mundial, sobre todo por estas nuevas formas o vectores de crecimiento del modelo de venta no tradicional. Es decir, sin duda muchas empresas que están en el retail podrán ir migrando paulatinamente para extender sus mercados de manera natural fuera de su país inclusive. Esto hace que haya un reto muy importante en la OMA para poder hacer un enfoque integral armonizado que haga unas soluciones distintas, innovadoras a las autoridades aduaneras, para que lo vean desde esta perspectiva y hagan una distinción, y creo que estoy de acuerdo con el secretario general, de que obstruir el comercio online pues sería en detrimento de este mismo crecimiento natural del e-commerce. Para esto, entonces, se integró un grupo de trabajo de comercio electrónico en una cumbre que se llevó a cabo en Luxor, Egipto, en diciembre del 17, y ahí es donde se crea el marco normativo a través de la resolución sobre comercio electrónico transfronterizo, conocido como resolución Luxor. Reconociendo que ha habido este precedente de la forma en cómo se ha revolucionado la expansión del comercio en ventas online, empezaron a surgir varios conceptos que me parecen interesantísimos en función a cómo interactúas con la contraparte en una plataforma de esta naturaleza. Entonces, crean conceptos como el B2B, el B2C, B2G, etcétera, pero yo resaltaría el consumer to consumer, que para nosotros, antes de que fuera el boom de las empresas de mensajería y paquetería, era el esquema tradicional de mandarle algo a alguien en el extranjero, particularmente un pariente en Estados Unidos, si me permiten el ejemplo. Yo veía este C2C de manera muy ordinaria. Tengo un pariente en Estados Unidos y yo le voy a enviar algo que no tiene por sí solo un efecto transaccional, pero sí un efecto logístico y de aduanas. Cuando empecé a ver todos estos nuevos conceptos, me di cuenta la enormidad sobre todo de la logística en el e-commerce cross-border, y más adelante abordaremos un poquito más de este tema. Finalmente, esta expansión hace que está afectando a todos los países y jurisdicciones que estén inmersos en este procedimiento, y reconocen también que hay una ausencia de normas sobre la materia. Bueno, ¿cuáles son las características del comercio electrónico transfronterizo? Bueno, son obviamente pedidos, pagos en línea, etcétera, mucho de lo que ya platicó Philip. La peculiaridad es que son envíos fuera de tu territorio aduanero, fuera de tu país, fuera de tu continente, en el caso de Europa. Son obviamente bienes tangibles. Parte de lo que les comentaba hace rato, tienen carácter comercial y no comerciales. Esa es una distinción que en la norma, en la legislación mexicana, ya lo vamos a ver más adelante, creo que sí se ha plasmado esta diferencia entre lo que es comercial y lo que no es comercial, facilitando en todo momento la importación en su proceso debido. Otra característica es que son envíos más pequeños, y esto me consta. Sí, yo estando en la aduana de Toluca, veía en el recinto fiscalizado de FedEx cómo cuando llegaba el avión descargaban cajas y cajas y cajas en estas líneas o bandas sin fin, y eran cajitas pequeñas. Realmente yo creo que, sin temor a equivocarme, más del 80-70% de los envíos deben de pesar menos de 20-25 kilos, y esto hace que sea un manejo exponencial de la mercancía, de comercio exterior. No deja de ser otra cosa más que comercio exterior. También el sector privado ha estado más involucrado en este procedimiento. Las aduanas han gestionado más riesgos, medición de riesgos y de protección, debe haber más recaudación. Todas estas partes que son fundamentales para este concepto del e-commerce. Y obviamente predominan los desafíos tradicionales de las aduanas, de las administraciones de las aduanas, que son el comercio ilícito, flujo financiero ilícito, propiedad intelectual, piratería, falsificación y fraude comercial.
Entrando ya al marco e-commerce cross-border de la OMA, el objetivo particular de esta resolución fue crear normas de referencia a escala mundial para este procedimiento que facilitaría y tendría el control de manera natural por parte de las administraciones aduaneras. ¿Qué se logra con este procedimiento? Bueno, pues dar más certeza, previsibilidad, transparencia y seguridad a la cadena de suministros del comercio electrónico. Finalmente, a través de estas reglas claras, precisas, quienes actúan dentro de la cadena de suministro podrán hacer uso de, con bastante certeza de este procedimiento. El enfoque armonizado se refiere a evaluación de riesgos en el despacho aduanero. No olvidar el tema de la recaudación y de la comparación entre los países. También lo más importante para mi gusto de esta resolución es el intercambio anticipado de los datos electrónicos, obviamente de los usuarios del e-commerce, a las aduanas y entre las aduanas. Lo vamos a ver más adelante en las normas de la resolución. Déjame avanzar al siguiente tema. Los 8 principios fundamentales de este acuerdo marco, obviamente vinculados a lo que les decía, los datos anticipados, datos electrónicos, facilitación y simplificación a través de estos procedimientos. No es una importación ordinaria, sí debe de tener un énfasis de facilitación. No deben de descuidar el tema de seguridad y protección las aduanas o las administraciones de aduanas. Y obviamente, atrás de esto sigue estando la naturaleza recaudatoria de las aduanas. Todo debe ser medible, debe ser analizado, debe estar con mucha apertura y vínculo con las asociaciones privadas. Debe haber mucha divulgación. Esto es algo muy cierto. Si les comentaba hace rato lo de mi hijo, no sabía que su mercancía iba a pasar por la aduana, que iba a tener tantas dificultades. Incluso les cuento rápido una anécdota de mi cuñado. Compró una funda de su asiento para su motocicleta en Italia, pensando que le iba a salir más barato. Al final, ni salió más barato, perdió la mercancía. Sí es como una falta de información que está en torno a que las compras online tienen que pasar necesariamente por la aduana. Y finalmente, los marcos legislativos para cada país. Ya entrando en materia, la norma 1 específicamente de esta resolución habla de este intercambio electrónico anticipado de datos. Obviamente debe de haber una normativa que está ya plasmada en esta resolución de la OMA, en donde las autoridades podrán intercambiarse preventivamente, anticipadamente, esta información electrónica de los datos de los usuarios, remitente y destinatario. Para más adelante vemos la siguiente norma, va a ser programación de modelos de riesgo. Pero en esto se pretende tener, obviamente, la facilitación y el control por parte de las administraciones tributarias o aduaneras. La segunda norma habla del uso internacional relativo a los datos electrónicos anticipados. Es decir, cómo esto que le platicaba en la norma primera debe ser aplicada a las políticas públicas nacionales de cada país que adopte esta resolución. Y tratar de ser eficientes y armónicos en la facilitación y el intercambio anticipado de la información del dato. La tercera norma habla de gestión de riesgos, es decir, cómo crear estos modelos de riesgo para facilitar el cruce de la mercancía o de los envíos que tienen bajo ciertos parámetros un riesgo mínimo y que sea fluido conforme a las políticas y a las tendencias de la paquetería en todo el mundo. Obviamente parte de su marketing y de su éxito es que te están garantizando que en 2, 3 días o 4 días está entregada la mercancía
en tu domicilio una vez que hagas la compra. Parte de esto tiene que ver con este modelo de riesgo y por eso el interés de muchas empresas de estar en constante comunicación con las autoridades para tener esta facilidad administrativa en los riesgos mínimos de sus envíos. También la norma 4 habla de las inspecciones no intrusivas, que esta, los aduaneros lo conocemos muy bien. Es una tendencia no solamente del e-commerce, sino de todos los despachos o el despacho aduanero en los recintos fiscales, en donde a través de la tecnología haces una inspección más frecuente, no intrusiva, del comercio internacional. Esto también pretende ser aplicado al e-commerce, a las importaciones del e-commerce. Procedimientos simplificados, sin duda, en el caso al menos de México, sí ha hecho una distinción bastante relevante en función a aquellas empresas de paquetería y mensajería que bajo un registro y ciertos parámetros están autorizados por el SAT para tener estos beneficios administrativos que ya los vamos a ver más adelante, pero bueno, que quería mencionarlo en función a esta norma 5. La norma 6 habla curiosamente del operador económico autorizado, lo cual me pareció bastante interesante, cómo incluso la misma Organización Mundial de Aduanas está previendo que existe esta certificación de operador económico autorizado para incluso pequeñas y medianas empresas que extiendan su mercado local a través del e-commerce y la cadena de seguridad de los mismos envíos a través incluso de las empresas de paquetería y mensajería estén garantizados en esta cadena de seguridad. Obviamente sigue importando los temas de recaudación a la OMA, finalmente es la naturaleza de la misma, y algo que me llamó poderosamente la atención aquí es que debe de haber nuevos modelos de recaudación de ingresos, es decir, cómo las aduanas o las administraciones aduaneras deben de permitir que el pago de los impuestos, de los aranceles, de los derechos, ya vengan incluso cubiertos por los proveedores, por los intermediarios, por cualquier otra figura distinta al importador convencional, por alinear a una tendencia mundial, sin duda sí está todo esto pasando en el mundo. Dos, que sean pagos electrónicos, que acepten incluso pagos con tarjetas de crédito en la misma aduana, lo cual puede ser romper un paradigma interesante para la aduana mexicana, pero se ve cómo esta tendencia va a repercutir tarde o temprano en la administración aduanera en México. Obviamente está la norma 8 de mínimis, esta la conocemos perfectamente bien, también la vamos a platicar más adelante, pero es el margen, el monto de valor que está exento de pago de impuestos según cada legislación nacional. Y la norma 9 habla sobre la prevención de fraude y de comercio ilícito, en donde no debe de perder de vista el tema de, aún dando facilidades administrativas, seguir disuadiendo del comercio ilícito, de la piratería, etcétera, todo lo que platicamos hace rato. La norma 10 habla de esta cooperación interinstitucional, intercambio de información que deben de tener no solamente las administraciones aduaneras en el mundo, sino también inclusive otras administraciones de gobierno que puedan abonar para cubrir ciertos intereses sobre su esfera, obviamente, de actuación, y se abre la posibilidad de hacerlo a través de ventanillas únicas, inclusive. La norma 11 habla de asociaciones públicas privadas, en donde debe haber esta interlocución de manera más abierta, más expedita, para tener mejores resultados. La 12 habla de esta cooperación internacional que hemos estado haciendo bastante énfasis. La 13, lo platicamos en otras láminas, de la divulgación, sensibilidad y comunicación que deben tener estas administraciones aduaneras con todos los interesados, con todos los usuarios del comercio electrónico transfronterizo. Y las últimas dos hablan de
un mecanismo de medición. Evidentemente, si no se mide, si no se analiza, pues no podrá mejorarse nunca estos procedimientos, por lo cual pone algunos parámetros la OMA para medición de estos procesos. Y obviamente al final habla de los avances tecnológicos y de la innovación, cómo esto debe de estar constantemente en la mente de las administraciones aduaneras y cómo es una tendencia mundial. Este es el preámbulo para hablar también de cómo se aterriza todo esto que platicamos, incluyendo lo que decía Felipe al principio. Él hablaba mucho de estas tendencias, de cómo las analíticas, los datas, etcétera, te van invitando, porque no es otra palabra más que invitarte a que hagas estas compras en línea sin saber que tienes que pasar con todos estos procedimientos que hemos... Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Todo platicando. Y invariablemente tiene que caer en el embudo de la aduana mexicana. Bueno, condiciones de logística, se prevé que las empresas de mensajería y paquetería estén registradas en un procedimiento de simplificación de despacho aduanero y lo abordaremos en 5 temas de manera rápida. El primero habla del concepto de empresa de mensajería y paquetería. Bueno, estas son empresas morales que deben de tener residencia en México y hago énfasis en que deben tener una autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que presten de manera permanente al público de servicios de transporte internacional express y ser el interlocutor entre destinatarios y remitentes, ya sea por mercancías o por documentos. En el concepto ordinario de lo que es una empresa de mensajería fuera del tema aduanero es el porte de paquetes debidamente envueltos, rotulados, con embalajes que permite el traslado y que se preste a terceros, y aquí viene lo interesante, en caminos de jurisdicción federal, comprendiendo la recolección, traslados, rastreo, reparto y entrega en tiempos predeterminados de paquetes de manera expedita. El segundo punto de esto que estamos abordando es lo que les platicaba, el despacho aduanero simplificado. ¿Cuáles son las facilidades administrativas que les otorga el SAT a través de la Administración General de Aduanas a estas empresas? Bueno, obviamente hay un registro previo, que es el 78LA de las reglas de comercio exterior. Se debe de realizar a través de la figura tradicional de un agente aduanal, de algún apoderado o representante legal. Utiliza un pedimento simplificado para hacer estos cursos de mercancía. Y lo interesante viene aquí, le da la facilidad de utilizar para hacerlo más expedito códigos genéricos para identificar la mercancía, puede aplicar tasas globales, puede tener incluso preferencias arancelarias conforme a los acuerdos de libre comercio celebrados por México y elaborar y declarar sus propios acuses de valor. En la elaboración del pedimento simplificado, como conocemos, la clave es T1. En el mismo documento podrán parar la importación la importación de diversos destinatarios, a los cuales solo se les entrega una copia simple. El pedimento T1 debe llevar la clave, el RFC genérico, como lo vemos ahí, o incluso el RFC de la empresa de paquetería o mensajería. Si va a ser un solo destinatario, entonces podrá separar la mercancía, hacer su propio despacho y declarar identificadores como los vemos aquí que les facilite el reconocimiento en los modelos de riesgo de la autoridad aduanera, identifique de manera más rápida. Declaración de códigos, esto lo hemos visto también en los pedimentos T1, hay para cada unidad en piezas, en kilos, en litros, un código específico, para la exportación tenemos uno propio.
No son considerados, esto es importante, no son considerados fracciones arancelarias, lo cual me parece un poquito contradictorio, pero pues finalmente es una practicidad de este procedimiento, porque obviamente no están publicados en la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Y hablando de regulaciones y restricciones no arancelarias, es un poco contradictorio decir que te permiten importar a través de un código genérico cualquier producto a través de un pedimento T1 sin usar tus datos fiscales. Sin embargo, debes de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias conforme a la fracción arancelaria que le corresponde a tu producto, lo cual se me hace muy complicado, pero seguramente debe de haber buenas prácticas en los recintos fiscalizados de las empresas de paquetería y mensajería que les permita tener bajo estos análisis de riesgo o sus propios fuentes de información, sus big datas, mucha información que las van asemejando y que las colocan en fracciones arancelarias por similitudes, por coincidencias de manera más expedita. No pueden importarse aquellos que son de difícil identificación, que los conocemos claramente como polvos, líquidos, etcétera. No están escritos en el padrón de importadores cuando la mercancía no exceda de los $1,000. Las personas físicas podrán hacer importaciones hasta por $5,000 bajo este rubro, siempre y cuando hagan una operación por semana, no más de una operación por semana, y permiten exentar las normas a mercancías que no sean objetos de comercialización y que no excedan los $1,000, igual siempre y cuando no se repita más de dos veces por semana, digamos. Siguiendo con el tema del despacho de oro simplificado, aquí hay que resaltar que las empresas deben estar muy alineadas, me refiero a las empresas de mensajería, muy alineadas con la autoridad aduanera. ¿Para qué? Para hacer este intercambio en tiempo, en línea, de toda la información de las guías aéreas, de los datos que contienen las guías aéreas, para que alimenten de manera anticipada la información que a la autoridad le permita tener clara las mercancías de importación de riesgo que deben estar supervisadas. Los datos que se deben de señalar según la Administración General de Aduanas tienen que ver con, obviamente, los datos que les platicaba de guías, números, nombres y direcciones de consignatarios y remitentes, descripciones, valor, origen, etc. En función a las tasas, lo interesante aquí, como una facilidad administrativa, es que hay una tasa global del 20% cuando la mercancía no exceda de $1,000, excepto bebidas, alcohol, cigarros, y una tasa del 19% cuando no exceda de $1,000. Es decir, la primera es cuando se exceda, es del 20, la segunda es cuando no se exceda, es del 19. Ahora, este tercer rubro habla específicamente que en un rango de $50 a $117, inclusive con este último acuerdo que se hizo en el T-MEC, podrán pasar sin el pago de impuestos, y cuando tenga regulaciones y restricciones no arancelarias, deberá aplicarse la tasa del 17%. Se podrá importar mercancías bajo este rubro T1, sin el pago de IGI y de IVA, aquellas mercancías que están por debajo de los $50 americanos, que no tengan regulaciones y restricciones arancelarias, y se pague una cuota mínima. No podrá importarse por estas empresas de paquetería y mensajería, billetes y anuncios de lotería extranjera, materiales y residuos peligrosos, psicotrópicos, estupefacientes, armas de fuego, animales y dinero. El último punto es la deducibilidad de estas operaciones. Si estás en este supuesto de esto es importantísimo, porque por eso resaltaba lo del consumer to consumer. Cuando yo le envío algo, o cuando un pariente me envía algo del extranjero, pues entenderá que no tiene ningún efecto comercial y no lo voy a meter a mi contabilidad y no lo podrá hacer deducible. Pero ¿qué pasa cuando ya empieza a ver el business to business o el business to consumer
en donde este efecto, al menos en el impuesto sobre la renta, no podrá ser deducible. ¿Por qué? El artículo 27 del impuesto sobre la renta habla de que para la importación debe de cumplir con los requisitos legales que correspondan. Y en el artículo 6 de la ley aduanera específicamente habla que para hacer un trámite de importación deberás emplear la firma electrónica avanzada, sellos digitales, otros medios tecnológicos para la identificación de quien vaya a hacer la importación. En este caso, particularmente del T1, es algo que no se lleva a cabo. Las perspectivas para México en el e-commerce, que es la cancha donde nos llevó Philip, es, para mi gusto, llevar una mayor planeación de infraestructura para cubrir las necesidades en los próximos años, disponibilidad de otros medios alternativos de transporte, es decir, tal vez el transporte multimodal o tal vez el transporte carretero en mayor énfasis. Deberá tener mayor cobertura los transportistas. Estaba leyendo que la Asociación Mexicana de Empresas de Paquetería y Mensajería estiman que hay entre 2.500 y 2.700 empresas que tienen su autorización. Entonces, podrán hacer estas alianzas para llegar a zonas muy remotas en la República Mexicana. Debe haber disponibilidad de envíos y de entrega a un costo competitivo. Debe haber mayor capacidad de recurso humano, no solamente para manejar el e-commerce, sino para manejar temas aduaneros vinculados al e-commerce. Debe de haber operaciones logísticas, esto es importantísimo, para el manejo de devolución, y no sé a rato si Philip me da alguna idea de lo que es el proceso de devolver un producto que no haya sido consumido, haya sido defectuoso o no haya cubierto las expectativas del consumidor final y que decida devolverlo al extranjero. La verdad es que no me puedo imaginar cómo devolverlo y cómo pasar nuevamente la aduana o llegar a la aduana de origen en su momento sin el costo arancelario por hacer este procedimiento. No creo que haya hoy día algo que lo pueda vincular, salvo que esté equivocado, habrá que verlo. Seguridad del transporte y entrega de mercancías, eficiencias en los procesos aduanales y certeza de los costos logísticos. Para los usuarios en las aduanas debe de haber mayor homologación de los documentos. Sería extraordinario que sea un mismo documento aduanero en España, en Japón, en China, con el que tengo yo en México. Si eso se logra homologar, creo que va a dar mucha certeza. Debe de haber mayor velocidad en el despacho. Una vez que tengamos todas estas facilidades administrativas y homologaciones, debe haber más comunicación con los couriers. Yo no sé si les ha pasado, pero si tienes tu mercancía atorada en la aduana, es imposible que puedas hablar a un call center de un courier y que te dé exactamente el estatus de tu mercancía. Te pueden decir cualquier cosa, pero ni ellos mismos saben qué pasa si está atorado por un tema de piratería, de revisión intrusiva por parte de la autoridad aduanera, etc. Trazabilidad y visibilidad en el proceso, manejo, custodia y entrega en buenas condiciones, en los procesos de devolución que les platicaba, y hacer pagos diferidos y tarjetas de créditos. Yo creo que ya estamos en el momento de que incluso la aduana mexicana, el SAT, debe de abrirse para poder recibir pagos vía tarjeta de créditos online, en una plataforma muy robusta, como cambiar o romper este paradigma. Por último, mis conclusiones serían, el e-commerce, obviamente puedes encontrar productos más baratos, hay una desconfianza enorme por el uso de los datos personales, sin duda, hay nuevos jugadores, unas marcas ya prestigiosas ya se suben a este canal de ventas, está cambiando el estilo de vida, hay nuevos consumidores, incluso de adultos mayores. Hay más ofertas, hay créditos. El dato que les platicaba al principio, 87 millones de smartphones registrados en México. O sea, ese es el potencial del e-commerce que yo veo en México. Hay 75 millones de usuarios de Internet, 18 millones de hogares cuentan con esta conexión. El punto 8 está interesante. El porcentaje del e-commerce versus el retail en México anda en el 1.9%. En China está impresionantemente en el 29% y el promedio mundial en el 12%.
Hay nuevos modelos de riesgos que debe tomar en cuenta la autoridad aduanera y debe de haber mucha participación entre las autoridades, organismos, empresas para que esto fluya de manera natural. Y mi última reflexión para irme, me encantó una vez que vi esta pintura que está en el Museo Diego Rivera, se llama Sueños de una tarde dominical, en donde particularmente hago énfasis en que, además de que haya de que están circulando muchas personas de diversos extractos sociales, lo que resalto sería la vendimia. Y esto yo lo viví siendo old fashion en mi infancia, yendo a una alameda a pasear con mi mamá, con mis hermanos, y comprando cosas, y viendo que alrededor de la alameda hay muchísimos puntos locales de ventas, de comercios, y que eso fue migrando ya en los últimos años a los grandes centros comerciales, y que ahora con esta tendencia del e-commerce seguramente va a haber una transformación bastante interesante que nos va a dejar esta reflexión, ¿no? Pues por mi parte sería todo, Daniela. Gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Bueno, pues disculpen, no me queda más que agradecerles su plática, muy interesante, y darles como un reconocimiento como de parte de Hagamos un Trueque, en el que dice, no sé si me ayudas, Isa, TLC Magazine México y Hagamos un Trueque. Otorga el presente reconocimiento a Philippe Boulanger por hacer un trueque en la plática virtual con el tema e-commerce, cross-border y su perspectiva en México el día 20 de noviembre del 2020. Y a Luis Alberto Quiroz Martínez por el mismo trueque. Muchísimas gracias a los dos por este maravilloso trueque. Philippe, mucha suerte en la votación. Esperamos verte la siguiente como presidente. Mucho éxito, Philippe. Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto estar aquí. Hablamos, cuídense. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.